Bueno, estamos a 1 de noviembre, un día fantástico para venir a Vega Cervera, estar con Tabito, Tabito hijo, Tabitín, sí. Más conocido así. Bueno, Octavio, que es el responsable de este municipio. Oye, Vega Cervera, ¿cuántos pueblos tiene Vega Cervera? Bueno, tenemos cinco pueblos. En Vega Cervera tenemos al lado Coladilla, después está Valle de Vega Cervera, Villar del Puerto y Valporquero, que es muy conocido por la cueva de Valporquero. Vega Cervera, fíjate la cantidad de cosas que tiene, aparte de un paisaje fantástico, tiene Vega Cervera con su cecina de chivo, que aquí lo tenemos. Tenemos Coladilla, que bueno, de sobra conocido también por los productos agroalimentarios. La cueva de Valporquero, sois unos privilegiados, ¿eh? Sí, en ese sentido sí. Nosotros, bueno, llevamos muchos años trabajando el tema turismo. Aquí hace ya varios años había también minería, como en todas estas zonas, y ya hace muchos años que dejó de funcionar y empezó la cosa a funcionar con el tema turístico a raíz de tener las hoces de Vega Cervera aquí detrás, que tenemos aquí las vistas, y claro, el privilegio de tener la cueva de Valporquero. La cueva de Valporquero pues es un cheque al portador para cualquier zona que hubiera caído. Tuvimos la suerte de que la tenemos aquí en el municipio de Vega Cervera, y eso es una joya, yo diría, yo siempre digo que es una joya mundial. Sí. Tenemos la suerte de tenerla en León, la regenta, la explota la Diputación de León. Yo creo que hoy por hoy es, si no de los más, el activo más importante que tenemos a nivel provincial, y creo que nosotros desde las posibilidades que tenemos en nuestro municipio, pues tenemos que prepararnos y explotar el turismo, pero lógicamente tenemos un turismo, por suerte, que está por encima de nuestras posibilidades. Necesitamos ayuda de otras instituciones superiores, porque no tenemos medios para poder alcanzar el máximo partido que le podemos sacar a esto que tenemos aquí. Necesitáis el apoyo de instituciones y demás, pero el apoyo de los visitantes lo tenéis, porque aquí dentro de poco se va a celebrar la fiesta de la cecina de chivo, que ahora hablaremos de ello, pero vamos a dejar el tema de la cecina de chivo y vamos a ver. Durante todo el año esto es atractivo por el verano, porque hace buen tiempo, porque aquí se puede estar perfectamente sin agobiarse de calor en invierno, porque esto es una maravilla de actividades. ¿Dónde viene la gente a alojarse aquí? ¿Qué, tiene sitio para alojarse? ¿Tiene sitio para poder disfrutar y quedarse a dormir? Sí, ya hay un par de hostales, hay un hotel y después hay varias casas rurales. Ah. Y bueno, hay épocas del año que a lo mejor se ocuparía más, porque en agosto, en la época de verano, se ocuparía más, y otra época del año, bueno, pues que está bastante bien cubierto con los servicios que tenemos para el turismo. Siempre hay que hacer, siempre se puede mejorar y hay que estar en evolución continua, pero bueno, no estamos mal para que la gente pueda venir y disfrutar y quedarse unos días. Hay posibilidades, hay actividades y hay muchas cosas interesantes. Oye, y luego ya, ¿cómo están un poco las infraestructuras? Sí, que tenemos temas deportivos, temas de ocio, lógicamente, ocio activo sí, y temas culturales. ¿Cómo está para poder venir y visitar y hacer otro tipo de visitas? Bueno, nosotros para el tema de actividades al aire libre, de este turismo activo y estas cosas que ahora la gente le está tirando mucho, estamos muy bien. Sí, tenemos el curso de aguas de Valporquero también, que se entra por la misma cueva de Valporquero y es precioso. Además hay varias empresas que lo organizan, vas guiado, es una actividad que está trayendo miles de personas, sí, y que la gente no está quedando indiferente, le está llamando mucho la atención. En temas de rutas de senderismo, se puede hacer bicicleta, estamos muy bien. Tenemos un poco de trabajo pendiente, tú me acabas de comentar el tema de para quedarse aquí, para que la gente venga aquí. Bueno, yo creo que ahora hay en las zonas rurales que estamos en la situación que estamos, y es verdad que vendemos mucho, que vamos a luchar contra la despoblación cuando llega la hora de vender los programas electorales, pero aquí queda mucho por hacer. Aquí queda mucho por hacer porque el tema del teletrabajo, que a raíz de la pandemia se puso muy de moda en muchas empresas, pues es también una forma de que haya gente que a lo mejor tenga su puesto de trabajo en León o en cualquier otra capital y pueda pasar aquí temporadas largas. Sí. ¿Y qué pasa ahí? Pues que, bueno, en Vega Cervera no, pero hay otros pueblos que a lo mejor no tienen la cobertura de móvil e internet que deberían tener. O sea que Vega Cervera sí que está atendido, sí, pero los otros pueblos están un poco desatendidos. Exactamente. ¿Y luego qué pasa? ¿No podéis echar una mano y decir, venga, desde el ayuntamiento vamos a intentar implicarnos y
Bueno, ¿y dar cobertura? Nosotros estamos ahí con la Diputación, han sacado Diputación de León unos planes para instalar wifi en aquellos pueblos que no tienen internet y que no tienen cobertura móvil, lo hemos solicitado y bueno, ahí se está empezando a trabajar, pero bueno, hay un activo aquí del que hablamos, que es digamos la joya de la corona, que es la cueva de Valpurquero, y en Valpurquero no tenemos cobertura de móvil. Eso no se puede perdonar, eso no puede seguir así. Y hemos celebrado el 50 aniversario, deberíamos de preocuparnos un poquito de eso. Exactamente, bueno. Un sitio que nos Diputación. Visitan miles de personas todos los años, no lo podemos tener que salgan de la cueva y no tengan cobertura para llamar a un familiar. Pues qué bonita es la cueva, eso hay que corregirlo. Sí, por eso os digo que siempre tenemos mucho por qué por hacer. Las instituciones, desde nosotros como ayuntamiento, yo como alcalde, con otras instituciones superiores, trabajar en conjunto. Aquí no se trata de colores políticos, no se trata de nombres políticos, se trata de trabajar por un mundo rural que estamos en una situación delicada. Precisamente Vega Cervera, no es por quitarme ni ponerme flores, no es de los peores, porque tenemos atractivos turísticos que Vega Cervera tiene gente todo el año, viene gente en invierno y eso, pero es verdad que las zonas rurales están quedando en una situación muy delicada y creo que es hora de trabajar todos para trabajar por las zonas rurales. Somos los que damos de comer a las ciudades, pues esto no se puede dejar morir. Sí, es cierto, nunca mejor dicho lo de dar de comer, porque pues así. Aquí esto es un núcleo del buen hacer en temas de alimentación. Alimentación que el chivo marca mucho la pauta. Aquí nos has traído ya el representante de estos días que vienen, que es la Feria de la Cecina de Chivo, que se va a celebrar, ¿qué días? Pues el 13 y 14 de noviembre. 13 y 14 de noviembre, es decir, dentro de 10 días, aquí tenemos una cita importante. Se va a celebrar la feria, la 30 Feria de la Cecina de Chivo, que nos hemos saltado un año. Pero eso ¿te parece que vamos a donde organicéis todo esto y lo hablamos aquí? Sí, sí, sí. Venga, pues acompáñenos ustedes y continuamos en Vega Cervera. Bueno, pues venimos a Matallana, a Vega Cervera, como es el caso, que estamos preparando la feria de la Cecina de Chivo. Sí. Hoy estamos en día de fiesta y en día de fiesta también se abre en Covirán. También abrimos por la mañana de 10 a 2. Es un punto importante de referencia, no solamente hoy porque sea la fiesta que es del día 1 de noviembre, el día de la Feria de la Cecina de Chivo, que es domingo, también pueden venir ustedes a Covirán, pero cualquier domingo del año, cualquier festivo del año, de 10 a 2, estamos abiertos. Y lógicamente todos los días. Aquí podemos venir a comprar, pues esto es un supermercado, Supermercados Covirán, está abierto, podéis enviar, de hecho, enviáis pedidos a domicilio. Pedidos a domicilio, lo único que no sabemos el día ni la hora, pero siempre intentamos hacerlo. Pero se programa y se acabó, no hay ningún tipo de problema. Hablando con el cliente nos entendemos. Exactamente. Y ahora, pues lógicamente, si hablamos de chivo, pues hay que venir a probar la longaniza de chivo. Exactamente. Y el chivo que vosotros lo tenéis presentado, igual que la longaniza, lo que es la costilla y la pata, ¿no? Exactamente, sí. Todo con la rúbrica de la Gloria Loresa, que es la fábrica de embutidos de la empresa colaboradora o, bueno, propietaria de Covirán. Lógicamente, pues esto es el chivo, es lo que marca la pauta, pero ¿qué productos encontramos en la Gloria Leonesa? Chorizo, salchichón, chorizo picante, chorizo de buey, la longaniza y cualquier cocina que queráis. Todos los productos de embutido que los podemos comprar también al natural, envasados al vacío. Podemos haceros el encargo y vosotros nos preparáis una especie de cesta para poder llevar, para regalar, para Navidad, por ejemplo, pues hay gente que nos llama para hacer una cestita, pues hacemos una cesta con los productos de la zona, con vinos de la zona también, y se lo llevamos al cliente cuando podamos. Luego, una de las cosas que Covirán, yo no me canso de comentarlo, es que habéis abierto desde hace ya unos meses la pescadería, servicio de pescadería, que es lo más cercano que hay en un montón de kilómetros a la redonda, por desgracia, ¿no? Sí, pescadería fresca, sí, es lo único que tenemos por la zona. Aquí abierto, lógicamente, los lunes no pueden venir ustedes porque no van a encontrar pescado. Ni los festivos tampoco. Ni los festivos, pero sí que podemos venir cualquier día, hacer los encargos de algún producto que es especial que queramos, llegan las Navidades, llega una festividad y aquí, pues, como incluso los lunes la gente nos llama para el pedido de pescadería para el martes, para que pueda tener el pescado fresco el martes el que quisiese. Podemos encargar que nos lo tengan ya preparado, cortado, fileteado o lo que sea necesario, ¿no? Sí.
Luego el tema de carnicería, igual que hablamos de pescadería, también tenemos que hablar en Covirán de carnicería. Carnicería, vosotros estáis trabajando con las mejores carnes de toda esta zona, ¿no? De la zona de León, sí. Siempre trabajáis todo tipo de cortes, también podéis preparar por encargo. Envasarlo al vacío, claro. Para la gente, muchas veces cuando la gente viene de vacaciones o un fin de semana y se lo quiere llevar a su domicilio habitual, nos hace el pedido, se lo llevamos a su casa sin ningún problema. Ahora, dentro de un mes o así, llega la época tradicional que dedicamos a la matanza, quizás aprovechando esas fiestas, sí, de los puentes de la Constitución y demás. Y también podemos decir, Covirán, necesito que me prepares tantos kilos de carne de cerdo para preparar mis chorizos. Exactamente, eso sin ningún problema. Se consigue todo. Yo puedo ya ir haciendo los pedidos y decir, oye, para tal fecha me tenías que preparar estos cortes y estas cosas. Sí, para hacer chorizo, para hacer morcillas, para cualquier cocina que necesiten, nos lo encargan, nos lo piden y nosotros lo tenemos lo antes posible. O para la fecha que ellos deseen, para venir a recogerlo y llevarlo. Bueno, pues todo es referencia. Días de festivo que no sabemos dónde comprar, que venimos aquí, que nos apetece venir a conocer toda esta parte inmensa de lo que es la montaña de León. Podemos hacer la parada, la compra y llevarnos para casa todo esto. Nos pueden preparar el pedido para que venir a recogerlo simplemente. Y luego, lógicamente, el tema de frutería al día también, sin ningún tipo de problema. Y también hay gente que ahora lo que hace es viene, hace la compra, nos la deja y nosotros se la llevamos a su casa, porque hay gente que le gusta coger la fruta, coger la carne, coger el pescado, nos lo deja y nosotros luego se lo podemos llevar a su domicilio. El recorrido que hacéis normalmente son los 15-20 kilómetros a la redonda. Sí, más o menos. Sí, bueno, dando servicio a toda esta zona. Dando servicio a toda la zona. Sí, porque aquí luego, lógicamente, lo más cercano que hay de temas supermercados ya sería La Robla, ¿no? La Robla o León, o no León. Te queda otra. Bueno, aquí la ventaja que tenemos es que es un supermercado, pero con la filosofía de la tienda de barrio, la tienda de cercanía. Sí. Porque en definitiva vosotros conocéis al 90% del cliente. Su nombre, no claro. Tratamos de... No, es Juan, Pepe, por los apellidos, por los motes. Buen aquí sitio. Somos muy familiares. Claro, sí. Buen sitio para aparcar. Saliendo de Matallana en dirección a Vega Cervera, pues aquí lo tenemos muy a mano, con una muy buena atención, con todos los productos aquí dispuestos para llevarnos a casa. Y llegando a estas fechas de Navidad, pues preparando encargos, regalos, para, sí, y todo. Yo puedo pedirte un pollo de los grandotes para asar, sí, un pavo, todo. O un pavo o lo que quieras. Nosotros lo que quieras, te lo intentamos localizar lo antes posible. Bueno, pues si ustedes no conocían el de Covirán, ya saben que tenemos la excusa de venir a la Feria de la Cecina de Chivo, pasar por aquí, dar una vuelta por todos los lineales. Y hay un montón de productos que están interesantes. Ya he estado yo fijando mientras esperaba a Javier. Javier, muchas gracias. Guárdame unas longanizas que vamos a preparar hoy una comida de primera. Bueno, pues estamos ahora en el interior de la calle Marcelino González número 47, una casa rural impresionante. Estamos en la parte del salón y vamos a salir un poquito aquí a este porche cubierto, donde podemos estar pues disfrutando de esta montaña de León. Esta casa, que está muy, muy localizable, porque según nos metemos en la calle para ir a Cárnicas Miserias, que está justamente aquí, vamos a ir ahora, pues está esta casa. Esta casa rural está formada por cinco habitaciones de dos plazas cada una, con lo cual nos da un máximo de 10 plazas. Tenemos tres baños, la cocina, el salón por el cual he entrado, este porche, un patio y una parte ahí de verde que, bueno, pues lo podemos utilizar para dar patadas, para tumbarnos, para hacer lo que nos dé la gana. Importante, mínimo dos noches, como suele ser en todo este tipo de construcciones y de alojamientos. 10 personas, pues bueno, si son menos personas, pues lógicamente la parte económica se reduce, pero bueno, que sepamos, máximo 10 personas, podemos durante todo el año está a disposición para que lo podamos alquilar y disfrutar.
Esto, a pesar de ser un patio, un porche exterior que se puede abrir completamente, lo cerramos y en invierno estamos viendo caer la nieve con una estupenda estufa de peles, una mesa para poder sentarnos y compartir una buena sobremesa y disfrutar. Todas las habitaciones debidamente acondicionadas, climatizadas, perfectas para disfrutar de una jornada, mínimo dos jornadas, no una, dos jornadas o el tiempo que nosotros queramos. Construcción que, aunque ya lleva muchos años, esto era de una familia, concretamente nos estaba comentando su propietaria que era de sus abuelos, que vivían aquí, toda la familia, se fueron casando, fueron quedándose, al final se quedó ella, la ha restaurado completamente de arriba abajo, tal como estaba hecha la construcción, como es la construcción de esta zona, en piedra, y a disfrutar. Bueno, pues aquí estamos con Tabito, Octavio González Suárez. Sí. Os conozco a la familia desde hace muchos años y la verdad que es una alegría volverte a ver una vez y otra vez, bueno, y verte todo el año. Bueno. Y disfrutar de tus productos, pero hoy vamos a hablar de la Asociación de la Cecina de Chivo. Asociación que, pues, en definitiva es una marca de garantía. Sí. ¿Que se creó en qué año? Bueno, la asociación nació allá por el año 1996 con ganaderos y con productores. Y la lo que pretendíais era, pues, poner en valor lo estabais haciendo. Todo, incluso para los ganaderos. Y la denominación nos llegó en el año 2000, siendo consejero de Agricultura don José Balín. Ah, qué bueno. Que sí, nos señor. La trajo a Vega Cervera. O sea, que él personalmente hizo la entrega. En Vega Cervera, dijo, normalmente tal fecha como hoy nunca me muevo, que es mi cumpleaños, me imagino que seguirá celebrando. y vino, dijo, a Vega Cervera voy. Y bueno, allí hicimos una amistad, que luego vino con su familia, que su mujer había estudiado en León, y vino a ver las cuevas de Valporquero. Qué bueno. Cuevas de Valporquero, que también pertenecen a tu pueblo. Hombre, es del mismo municipio. Hay que llevar bandera donde se vaya y a lo que se haga. Y yo la bandera de la zona, con sus tres joyas que tiene, la he llevado siempre que pude hasta el fin del mundo. Pues sí, nos comentaba el alcalde Vega Cervera, pues, todas las cosas de las cuales hoy están orgullosos tanto el ayuntamiento como los vecinos, que es de ese paisaje enorme, de esas cuevas de Valporquero, que son un referente mundial, y de la Cecina de Chivo. Es que son tres cosas que no las encuentras tan fácil. Y tiene otra cosa muy, muy a favor, que tú coges el coche y en menos de media hora, sin jugártela, con los radares ni con nada, estás en la zona. No te da tiempo a que el radar te coja, porque pues hay pueblos que hay que parar, hay curvas que hay que coger con prudencia. Pero yo digo que las respete todo el mundo, que en media hora están tranquilamente en Vega Cervera. Oye, esta asociación que ha sido el fomento de no solamente un producto, sino de una comarca, que es la que ha puesto de referencia el embutido, el paisaje, todo eso se está llevando desde dos, tres empresas solamente. Claro, pero es que esto no es como se ve hoy. Esto, la denominación se consiguió a base de hacer estudios y pruebas organolépticas. Y las hizo la Universidad de León con dos señoras a las que le debemos mucho, Trinidad García y Camino García. Hicieron unos estudios que de aquella, pues, ¿para qué no vamos a decirlo? Ahí están los contratos firmados, valían 30.000 euros. ¿Eh? 30.000 euros de aquellas. De aquella. Y entonces no teníamos ninguna denominación. Ya. Era un azar. Sí, había que empezar. Había que echarle valor. Eso es. Sí, sí. Y ahora yo lo que estoy viendo es que hay mucho profesional, o mucho envasador, o mucho productor,
que está sumado al carro de la cecina de chivo y no colabora. Yo creo que eso es una cosa ya patológica, bueno, dentro de nosotros, el aprovechar un poquito el rebufo y no aportar. Yo sufro algunos días cuando veo la intención de la gente joven, pues por no molestarse ni cooperar. Porque yo he hablado con gente que se aprovechan bastante del chivo y demás, y dicen, bueno, no, tú sigue como estás, que esto va bien. Bueno, claro que sigo como estoy, sí. Pero pues yo, por ejemplo, pues hay que ir a la alimentaria, hay que ir a gourmet, hay que... Yo ya tampoco tengo ahora 40 años. Yo hago lo que puedo, sí. Y hago más de lo que puedo. Hombre, tú tienes una imagen que solamente tu imagen ya aporta un 50%, pero el otro 50% bien lo podían apoyar toda esta gente joven que están haciendo en esto. No hay ilusión por nada, y la prueba es evidente que aquí se han cerrado algunas fábricas de embutidos y están ahí paradas y sin venderse siquiera. Ya. Se estará estropeando la maquinaria y perdiendo el nombre. Uh-huh. ¿Eh? Sí, sí. Porque es triste, pero es una zona que, querramos o no, yo le garantizo a cualquier fabricante que llega este tiempo y que diga, bueno, voy a especializarme en un embutido extra, en unos lomos, unas cecinas, y que lo haga. Y cuando llegue octubre del año 2021, que me cuente 2022. Que me cuente lo que le queda sin vender. Ya. Sí, sí, porque con el clima este, que no necesitas ningún elemento artificial para darle la curación, pero con este clima ya tienes ya todo hecho. Aquí sabes lo que buscamos, fabricar hoy y vender mañana. Ya, ya. Y metemos las cámaras y damos frío y calor, frío y calor, frío y calor. Y dinero rápido, y lo que menos importa es especializarse en un producto típico de la zona y tradicional. Eso la gente no lo trabaja, no lo quiere trabajar, ¿no? La persona, la fábrica, el productor que quiera introducirse en la asociación tiene que cumplir una serie de normas, porque tiene que hacer una marcación. Sí, una serie hay que marcar cosas, ganado, ¿no? Hay que marcar ganado, efectivamente, hay que trabajar. Porque no podemos decir, oye, pues se cojo una oveja vieja y... No, hay que tener un veedor en cada matadero. Ajá. Hay que venir con un peso específico y con una medida de grasa en pecho. Y si no, la res no vale para marcar. Yo le digo a cualquiera, son 22 kilos de canal y 2 centímetros de grasa en pecho. Y eso es lo que marca la ley de... El reglamento de uso, que se llama. Que nos certifica que es cecina de chivo certificada. Sí, pero que eso va a venir una empresa certificadora a comprobarlo, anualmente. Eso no vale decir, yo digo que lo hice. No, eso hay que demostrarlo con papeles y con mataderos. Y con ese certificado es con el que yo puedo salir fuera de León y decir... Bueno, bien, pero en León ya parece que estamos en casa, ¿no? Pero fuera de León, que muchas veces piden documentos que certifiquen el producto, y dices, aquí lo tengo. Aquí llevamos unos años certificando con OCA, pero estamos al día en certificados. Bueno, pues esto es una de las cosas que nunca habíamos podido, metido en ello, pero yo creo que sí que es importante que la gente conozca el esfuerzo, ya no como empresario, que tú ahora ya... Lo has puesto en manos de tu hijo. Yo lo de empresario ya lo he relegado. Sí, pero que como siendo todavía presidente de esta asociación, pues estás un poco demandando que la gente que quiera unirse al carro de la cecina de chivo, que también esté un poco implicada, se meta en la asociación y que entre todos... pues que sí, hombre, y que luego tienes mil cosas. Las ferias como gourmet, alimentaria y demás se consiguen a través de la institución de la Junta a un precio módico. Sí, señor. Bueno, pues esta es una de las fórmulas que debemos de plantearnos cuando queremos crecer con seriedad y con responsabilidad. Bueno, pues aquí ya estamos en el punto kilométrico cero de la feria de la cecina de chivo. Dentro de 10-12 días aquí estamos. Aquí va a haber una carpa, como todos los años. Volvemos otra vez a retomar esa feria que nos hemos saltado un año a lo loco, ¿verdad? Pues sí. Aquí va a estar la carpa, allí va a haber el escenario donde puede haber alguna actuación.
Ahí el polideportivo que estáis ahora intentando acondicionarlo lo más rápido posible para que estén los puestos de los que os van a acompañar. ¿Cómo está un poco el tema de la contratación? ¿La gente con ganas de venir a la Cecina? ¿Cómo está todo? Pues yo me sorprendí, porque la verdad es que al no hacerse el año pasado, de todo lo que venimos, no sabía muy bien cómo reaccionaría la gente, y la verdad es que todos los puestos están, bueno, el 95% de los expositores son los que venían otros años, y ha respondido que la gente tiene unas ganas de feria, que yo como esto siga así o tengamos un día como hoy, creo que va a haber más gente que nunca, porque, bueno, hemos estado en la Feria de los Productos de León hace unos días y la verdad es que a la gente le ha hecho muchísima ilusión ver el cartel y saber que se vuelve a retomar la actividad de la Feria de la Cecina de Chivo, y la cosa pinta muy bien. Tenemos aquí, va a haber una carpa, los expositores van a estar dentro del pabellón. La climatología, si no acompaña, vamos a estar preparados, pero bueno, dependemos un poco de la climatología. Sí. Yo entiendo que la gente, de hacer un día como hoy a que haga malo, pues se nota, pero bueno, que bueno, si no tuviéramos la suerte de tener un día como hoy, que tampoco hace falta tanto calor, porque la Cecina y la Morcilla apetecen con más frío, por lo menos las instalaciones van a ser cubiertas. Vamos a poner algo de actuación ahí en el templete, y bueno, pues lo demás va a ser un poco lo que es de saltar el producto, que la gente pueda venir, la gente que ya lo conoce sabe lo que hay, un poco de Cecina de Chivo, un poco de morcilla, longaniza, un poco de vino, y lo que es el ambiente de la feria, que es un ambiente, pues un ambiente con folclore leonés, un ambiente de una feria, una fiesta gastronómica donde se salta este producto que tenemos aquí, además de muchos otros productos de la zona y de fuera que se pueden degustar y que se pueden conocer ahí dentro en los expositores. Aquí estamos hablando del día grande, del día 14, el domingo 14 de noviembre, pero el sábado ya se ha ampliado también desde hace unos años, y el sábado ya hay actividades a partir del mediodía, ¿no? Sí, pues desde a partir de las 10 de la mañana. De las 10 de la mañana del sábado. Con la Diana del Chivo, que se hace un pasacalles con un ejemplar de aquí de la tierra, del pueblo, y se dan ya bollos preñados con longaniza de chivo, ya pastas. Ya por la mañana del sábado. Sí, sí, aquí el problema fue que la feria fue creciendo y el domingo ya se nos quedaba pequeño. Claro. Se querían hacer tantas cosas y venía tanta gente que ya no cabían en el domingo, sí. Entonces se amplió al sábado. Y el sábado ya va siendo cada año más grande, porque la gente empieza con la diana, se empieza a respirar el ambiente, y la verdad es que cada año viene más gente el sábado. Sí. Es verdad que la degustación, el plato fuerte, es el domingo, hay gente que viene incluso todo el fin de semana, pero bueno, el sábado hay una serie de actividades muy interesantes, como son las sopas de chivo a las 8:30 de la tarde, sí. Se hace la diana del chivo por la mañana con los bollos preñados con longaniza de chivo, y se respira ya el ambiente de feria y de fiesta de un producto. Y del bollo preñado a mediodía hasta las 8 de la tarde, ¿qué hacemos? ¿Hay actividades? ¿Esto está abierto? Bueno, ¿hay música? La diana, la actividad principal es por la mañana. Sí, se llega aquí, se hace el canto del chivo aquí en la feria, y desde las 11 de la mañana está abierto al público lo que son los expositores, lo que se puede visitar la feria. El pueblo tiene gran ambiente, o sea, aunque el centro neurálgico de la feria está aquí, pero lo que es, por ejemplo, termina la diana del chivo, hay sitios para comer. Bueno, aunque si comes unos bollos preñados ya estás bastante arreglado, pero tienes bares del pueblo que también hay que darles ambiente para pasar la tarde, tomar un café, tomar lo que te apetezca, y después ya tenemos a las 8:30 las sopas de chivo. Sí. O sea, al final tienes ambiente todo el día, porque ya no es, aparte de las actividades de la programación, es lo que el ambiente que se respira en todo el pueblo. El pueblo es pequeño, ese día piensa que tenemos aquí miles de personas, entonces hay ambiente por todos los lados a todas las horas. Tú estabas comentando un día bueno como hoy o un día menos bueno. Yo aquí he venido nevando y esto, gente hasta arriba. ¿Hay sitio para aparcar, que la gente no tenga miedo de decir, puedo venir porque hay sitio para aparcar? Siempre hay un flujo de espacios. ¿Cómo estamos? Hay mucho sitio para aparcar. También te tengo que decir, Fernando, una cosa. Ha habido años que con todo el sitio que hay, todos los prados, o sea, que todo alrededor, todos los prados, los vecinos saben que ese día van a entrar coches, va a haber aparcamiento en cualquier sitio que se pueda. Hay años que se ha quedado pequeño. Hay años que ha venido un tiempo como, por ejemplo, hoy, y todo es poco porque la cantidad de gente que llegó a venir pues fue descomunal y se desbordó. Entonces, sitio, sí, hay mucho sitio para aparcar. Ahora, que si el día está bueno y la feria sale bien, se puede quedar hasta pequeño, pues también puede pasar. Pero hay muchos sitios, hay muchos caminos, hay muchos lugares por donde ir. De aquí a Coladilla yo me he ido andando, es un paseo magnífico para bajar ese chivo que te has machacado a mediodía, pues sí. Y por el camino hay sitio donde aparcar también. Yo aquí he visto años de llegar los coches aparcados hasta el pueblo de Serrilla. Fíjate. Aparte de todo lo que había en Vega Cervera. Entonces, sitio hay mucho, ojalá se quede pequeño, pero sitio hay mucho para aparcar. En condiciones normales hay sitio de sobra.
El día se va a celebrar igual como se ha venido celebrando los otros 29 ferias anteriores, es decir, las restricciones que vaya marcando la ley, pero gracias a Dios estamos bastante abiertos. Bueno, yo aquí y no tengo, va a haber mayor problema. Fernando, un planteamiento muy claro. Nosotros vamos a poner unas distancias recomendables, vamos a ver, lo primero, cumplir la ley, como no puede ser de otra manera, y que la gente, hay que apelar un poco en actos de tanta afluencia de público. Tienes que apelar un poco también a la actividad individual, a la responsabilidad individual, ¿no? Nosotros podemos marcar unas distancias, nosotros podemos dar unas recomendaciones dentro de la legalidad, como es normal, pero la gente tiene que apelar un poco también a su propia responsabilidad. Son días que puede haber miles de personas y si cada uno no somos un poco responsables es imposible de controlar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es mi mentalidad como cargo público y la nuestra en general? Aquí hay un tema que hemos venido de lo que venimos, lo primero es la salud, está muy claro, pero estamos en un punto que no vamos a ir a más, el COVID no va a desaparecer. Ya, o sea, no, es un problema, por desgracia, que hemos tenido, nos tenemos que ir inmunizando con vacunas, con anticuerpos de que lo cojamos o lo que sea, pero el COVID no va a desaparecer. La actividad económica tenemos que trabajar, por supuesto, siempre teniendo en cuenta lo primero la salud, guardando las legalidades y las recomendaciones de los temas de salud, pero esto tiene que volver a funcionar, esto, porque si no, a ver, el año que viene no va a haber COVID. Ya. El año que viene no vamos a tener el COVID, ¿qué hacemos? Sí. ¿Paramos todo para siempre? Hay que empezar a trabajar con unos parámetros de seguridad, de responsabilidad, pero primero desde la administración y desde los organizadores, en este caso nosotros, está clarísimo, pero hay una parte donde no podemos llegar, que es la responsabilidad de cada uno. Ya. Es un día que hay miles de personas, estamos viendo ya que se han retomado la actividad en los campos de fútbol y en otros sitios de actividades multitudinarias, y después tenemos que ser todos un poco responsables. Por supuesto que desde la organización y el ayuntamiento se van a poner recomendaciones, lo primero todas las que marque la ley y después más, pero también tenemos que ser un poco responsables, guardar un poco las distancias, ponernos la mascarilla en espacios cerrados y tener un poco cuidado. Si hace bueno, aquí hay un espacio para comer la degustación, pues si hace buen día, bueno, pues si ves que está lleno de gente, a ver si tenemos suerte que haga bueno, pues se puede comer la ración aquí fuera o en otros sitios para que no haya aglomeraciones. Mm. Vamos a dar la posibilidad incluso de que alguien, a ver si estamos pensando la manera de poner algún tipo de tapa al plato, por si alguien le dice, bueno, pues yo me lo como en casa y lo pueda llevar a su casa. Bien. Vamos a hacer todo lo posible por evitar, por supuesto, que haya ningún riesgo. Pero también desde aquí le quiero decir a la gente que sea un poco responsable, que hay sitios donde una organización, por bien que la hagas, depende ya de lo que hagamos cada uno de nosotros. Uh-huh. Entonces, bueno, pues la situación es la que es, nos pasó lo que nos pasó, esto no se acabó, porque no se acabó, va a seguir, y va a seguir este año y el que viene. Entonces tenemos que plantearnos que hay que seguir. Por supuesto. Bueno, pues aquí tenemos la cita importante de este segundo domingo, segundo fin de semana de noviembre, y que aquí vamos a estar como clavos. Vamos a estar, ayuntamiento, que nos tienes que seguir hablando un poquito de cosas de Vega Cervera y su entorno. Vamos para allá. Pues aquí estamos en lo más alto de Vega Cervera. Yo creo que esta parte es la más alta del pueblo, ¿no? Sí, para mí que sí. La parte más alta de Vega Cervera, lo que es el pueblo, yo es creo esta. Que estamos en ello. Vamos con el nivel del canal del agua que va a la central eléctrica, que pasa por allí, casi estamos al nivel con ellos, ¿me entiendes? Bueno, Entonces, buen amigo es Gelo Suárez, que es el... Gelo González Suárez. Sí, señor, ahora es, fíjate que después de tanto tiempo juntos, claro, vas haciendo. Yo, Gelo para arriba, Gelo para abajo. Gelo, es así, Gelo, ya vale, no, déjate ya de más. Responsable de Cárnicas Miserias. Y un año más venimos a verte, pero un año más con ese año que hemos estado ahí sufriendo. ¿Cómo se ha vivido aquí ese año de parón? Bueno, yo pienso que ese año se vivió como se viviría en el 100% de las empresas, ¿no? Hubo algunas que igual se beneficiaron más, otras menos, pero fue un parón económicamente muy fuerte para las empresas. Fue para todo lo que es el pueblo de Vega Cervera, porque es el turismo, es la historia, y entonces se paró. Y fíjate, ese
ese 30 aniversario de la Feria después del Chivo, que se tuvo que parar. Íbamos a hablar de los 30 aniversarios de la cecina de Chivo, que nos preparado la teníamos preparado a tope, porque era el día 8, el día 9, fiesta en Madrid. Queríamos hacer esta propaganda en Madrid, porque pues era terrible, ¿no? Pero bueno, las cosas y las circunstancias mandaron así y nos pillaron a todos un poco, ¿no? Y se sintió mucho. Qué y triste, ¿verdad? Fue muy triste porque no era, vamos, yo esto de que estabas aquí y no oías ni el ruido de los coches, eso es que me parecía que nos habían bombardeado y que ya habíamos desaparecido. Pero bueno, gracias a Dios, pero el tiempo va pasando y ahí estamos. Un año más tarde, pues bastante pensábamos el año pasado que igual este año, que también lo poníamos en duda que pudiéramos. Es cierto. Pero bueno, este año con muchas ganas, con mucha ilusión, ya todo preparado. Dentro de 10 días. Ya las morcillas, está la longaniza de chivo, estarán los churros el sábado por la mañana para que todo el mundo disfrute ya de lo que es la cecina de chivo y te iremos algún gaitero para que meta ruido y la gente baile y lo pase bien. El prado es grande, no tienen por qué juntarse, que en marcha. Oye, ¿qué vistas tenéis aquí durante todo el año para vosotros solos? Y ahora se las estamos ofreciendo a todos, que vengan a disfrutar. Es que esto, la verdad es que, bueno, ya cuando hice la fábrica y vi los terrenos y cuando preparé todo, esta parte siempre fue de las que más me gustó del pueblo de Vega Cervera, la verdad. Y es un sueño que se hizo realidad, que yo tenga todo esto aquí, ¿no? Estoy encantado de la vida porque es para disfrutarlo y para pasarlo. Tienes unas vistas terribles y lo pasas muy bien aquí. Has montado unas mesas aquí tipo merendero para poder disfrutar de ese producto que tenéis ahí en la fábrica, de esos chorizos, de esas cecinas, de ese jamón, de todo lo demás. La verdad es que tenéis un producto muy interesante. El aire este de aquí lo acaba de rematar todo. No lo pongas en duda. Eso, ahora sobre todo con esto de las eléctricas, que mira cómo suben, A nosotros lo que nos está ahorrando un día, como tira un poco el norte, tiempo fresco, abren las ventanas y se ponen los chorizos que parece que están en la piscina. No te preocupes. Y además están diciendo, venir y comerme, Es así. Y las piernas de chivo, tengo unas piernas de chivo ahí, que quiero sacarlas ahora para Navidad. Y eso sí que va a ser un maja. En abril, esas mismas piernas que tengo ahí, esos jamones que tengo ahí, bueno, no puedo decir la palabra jamón, sino pernil de la cabra que tengo ahí. Te digo una cosa, hay algunas que si las dejo para el mes de abril y las saco a esta mesa y tú traes el mejor jamón de 5J que encuentres, hacemos una degustación. Yo me comprometo a hacer la degustación. A ver cuál es el que gana. Es que es terrible el tema como lo tenemos. Le cogemos por la palabra y está lo cogido. Hacemos. No, es que estás. A ver, si tienes valor, vienes. Tú tenés el jamón de 5J. Yo pongo la pierna y hacemos la degustación. Y a ver quién echa el pulso más fuerte. Es terrible. Es muy bueno. Bueno, aquí nos está preparando tu mujer un surtido de productos que le hemos dicho, no lo traigas porque si no se acaba la conversación antes de tiempo. Aquí podemos venir a comprar a la fábrica, pero también lo podemos pedir por teléfono. Puedes pedir por teléfono, trabajamos mucho hoy ya con el tema de pero eso envíos. Me lleva a todo la hija, porque Ana. A mí me empiezan a hablar de online, lo que tienes que hacer es entonces hacer lo paso como los indios, digo, pero eso qué será, bueno, vamos ahí, es más. Llevo casi un teléfono de estos, me los compran cada vez más antiguos, y llevo un teléfono por mes, y ya les digo, comprarme 16, que son casi más o menos los meses que me quedan, y ya se acabó, te lo digo en serio, chico. Te queda esto, mucha cuerda. Esto de los teléfonos me tienen matado. Entonces yo llamo y tal, pero eso de online, correos electrónicos, para eso está la hija, que es la que lo lleva tú. Pero lo borda y hace los pedidos, los prepara, los envía, con lo cual tenemos cárnicas miserias para mucho y en todos los sitios donde queramos. Hombre, yo intento que por lo menos lo de la cecina de chivo y las piernas de chivo, que es uno de la debilidad del pueblo de Vega Cervera. Vega Cervera, es que podemos estar hablando 50 años, Vega Cervera, yo me acuerdo que siendo chaval, que tengo muchos años, que tengo 64 años, no me duelen prendas al decirlo, pero cuando yo tenía igual 10, 12 años, yo tenía un hombre,
en el pueblo me habló que hoy ese hombre, si viviera, tendría 100 y pico años, uh-huh. Y me hablaba a mí de que un año, en el mes de noviembre, cayó una nevada tan fuerte que ya pilló a un hombre que negociaba y traficaba el tema de la carne de chivo. Sí. Le pilló con una piara de más de 200 cabezas de ganado. Tuvieron que sacrificarlos, tuvieron que salir. Él era un niño. Fíjate que viviera igual tenía 110 años, dice, y a nosotros nos llamaron solamente porque nosotros desollábamos igual la parte de la cabeza, lo que menos, porque las pieles valían dinero. Claro. Pero quiero decirte que en Vega Cervera ya viene la historia, decir de Isidro Montañés, que por ejemplo tampoco, vamos, es que también fue un hombre que en esta época tenía los montes invadidos de castrones y de todo el tema para las matanzas que venían ahora en noviembre, ¿no? Y después seguimos con el paso. Yo espero que dentro de 40 años siga habiendo gente que siga trabajando la cecina de chivo en Vega Cervera. Lo habéis dejado Yo pienso que es así. Sí, esto vamos, tiene que continuar. Vamos, tiene que continuar. Vega Cervera con el chivo tiene que... Siempre fue buque insignia de la fábrica de las miserias, por supuesto que la creé para eso. Para disfrutarla con el chivo. Y más aparte después... De Vega Cervera también, por lo que te estoy contando. Por lo que te estoy contando, siempre se trabajó la carne de chivo, siempre se trabajó todo el tema del chivo. Aquí, a continuación de la fábrica, está el mesón. La cocinona. El mesón donde podemos degustar no solamente los productos de aquí, sino otra serie de productos. Y de ahí nos vamos a saltar ahora para seguir hablando de las cosas buenas de Vega Cervera. Bueno, pues aquí estamos en el domicilio donde Tabito ha creado un imperio y ahora ya está tu hijo, tú ya has dado el paso, ¿eh? Te has separado ahí. Hombre, pero yo procuro apuntalar para que no se caiga, aunque solo sea con ideas. Sí. Y la imagen de Tabito tiene que estar ahí, tú, hombre, y tu mujer estéis siempre en todo. Esto es como cuando a aquel estudiante le preguntaban que les dijera el nombre de músicos. Y le dijo Mozart, esto, el otro, tal. Le dijo 4 o 5. Y dice, hombre, pero no me ha dicho usted Beethoven. Dice, no, es que Beethoven no era músico, era la música. O sea, que aquí hablar de Tabito es hablar del chivo. Pues sí, sí, la verdad es que sí, porque si llevamos 30 ediciones, que ya debería de haber sido la 31, pero esos son otros temas. Efectivamente. Pero 30 ediciones, gracias a ti, que se creó esta cosa, por llamarlo de alguna forma, que empezó un grupo de amigos y que se ha terminado convirtiendo en lo que es. Esto es una revolución en todo el pueblo, en todo León, pues con el apoyo de la Diputación, que hay que decirlo. Sí, señor. Que yo sé que Matías, tú le has apoyado mucho para el tema de los productos de León. Siempre que puedo. Te ha apoyado a ti mucho en esto, creo que sí. El carro de los productos de León lo echó a andar Matías Llorente. Exacto. Y lo hemos subido arriba. Yo me acuerdo cuando Matías hacía las primeras ferias en Santa Anonia y no se llenaban. Ya. Ahora se pega la gente por ir. Sí, sí. Yo tuve que llamar a la agrupación Cuatro Valles para que bajara a llenar 2 estanes que no había quien los llenara. Sí. En Santa Anonia. O sea, yo siempre que he podido he apoyado los productos de León a tope. Y Matías le debo mucho porque yo fue con el que salí al mercado. Matías, cuando vio el producto que hacía, dijo, no, esto hay que sacarlo adelante como sea. Y fui con él a la Feria de Muestras de Gijón la primera vez. Sí, señor. Fíjate, ha sido una conjunción de ayudas entre Matías, Diputación, tu difunto cuñado Luis, la institución alcalde municipal, que ha estado ahí desde el primer momento, y tu manera de hacer las cosas con tus hermanos, que habéis montado pues una industria dedicada al mundo del embutido importantísima. Hombre, y le hemos dado un poco de nombre a Vega Cervera. Al denominar la cecina le hemos puesto el nombre por delante. Y luego hay otra cosa. Esto no era una feria, era un concurso de cestos. Sí, señor, sí, que es como... Pero entre el concurso de cestos, la suerte que hubo, que los primeros años hacían unos días estupendos, bueno, también hay que decirlo todo, se hacía la primera semana de noviembre, y había unos días de sol preciosos, y mucha culpa también la tuvo la braña.
grupo leonés que sí, venía que sí. a tocar. Y daba pena romper aquello a la una sí, de la tarde claro. o a las dos. Y había que sujetar digo, a la gente. Eso, digo, esto no se puede acabar así sí. como se está acabando. Entonces fue de donde nació la idea de que al año siguiente vamos a dar un pincho de chivo. Un pincho de chivo. Que fue así. Así nació. Sí, sí. Y así nació y así continuó pues con lo que ya estabais haciendo. El envasar embutido, el preparar el chivo como toda la vida lo habéis hecho. Y esa es la forma de darlo a conocer. Bueno, pues sí, sí, y ahora vamos a ver si el Ayuntamiento y la Diputación de León, que también ha sido valiente y ha celebrado la Feria de los Productos, que ha dado un paso adelante. Y que me estabas comentando que bien este año, bien, ¿verdad? Muy bien, muy bien. En cuanto a afluencia de gente y la gente con ganas de feria y de probar con consumir. Estupendo. Y ahora vamos a ver la del chivo, si también tenemos suerte. Respetamos un poco las normas sí. y que no haya ningún paso atrás. Queremos que el virus adelante. Se desaparezca, que no va a desaparecer, pero bueno, lo vamos, bueno, vamos a intentar tratar. Sortearlo. De, pero que a la vez sea. Podamos ir normalizando la vida. Oye, Carni Castavito, que ahora estamos en el Obrador y que en su momento, pues lo mismo que estás haciendo, está haciendo tu hijo el chivo, pues en su momento hicisteis también cecina de vacuno, pero bueno, ya al final. Dijisteis, vamos bueno, a acorralar al chivo. Sí, yo todo lo que tenía sin ojalal, digamos, me gustaba y traté de hacerlo, porque ya, pues oye, la cosa del cerdo estaba muy saturada la zona y sí. fábrica aquí, fábrica allí. Dije, bueno, pues vamos a tirar un poquitín más por esto. Pero luego ya casi me era imposible trabajar otra cosa que no fuera el chivo. Claro. Porque llega un momento que o cumples o te desbordas. Sí, exacto. Y aquí te has especializado. Ahora las presentaciones del chivo es el chivo que hemos visto en las cámaras que es la carne fresca, curada y puesta ahí a orear. Esa está para salar, que está salando, sí. es el salazón. Luego viene. Esa sería la parte de cocer. Sí, viene el lavado, viene el adobo. Va a la cocinona y luego va al pasar unos días en el secadero del tiempo, que ahora viene de helada al bueno, claro. pues va a la sierra y a cocer. Y a trocitos y venga ahí a la cazuela y demás. Luego tenemos esta que es la pieza para comer en crudo, como si fuera el jamón, como si fuera la cecina, que en definitiva es una cecina. Es el pernil. Hecho cecina, que esto es lo que antiguamente, pues es que es lo menos jugoso para cocer. Ya. Y claro, ¿qué pasaba? Que antiguamente los bichos que mataban en las casas eran castrones. Sí, muy grandes. Grandes. ¿Qué pasaba? Los perniles tenían buenas bodegas, los colgaban en la bodega y cuando llegaba julio y agosto, la época del campo, como claro. digo yo, llegaban a casa. O tomaban las 10 y aquello era como un jamón. Claro. Sí, mucho sí, más sí. rico, claro. Sí, 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 sí. Pero por eso nació el pernil del chivo. Claro. Que se corta diferente que el jamón. No se corta a la larga, sino se corta. Sí, bueno, al ser una pieza pequeña, sí. si no le damos el corte a la carne, saldría más fibrosa, menos sabrosa y más dura. Ajá. Entonces hay que darle el corte de la carne y eso es en vertical. Y luego tenemos la longaniza. La longaniza que es. Simplemente el magro. Sí, bueno, picado. La carne que viste ahí, que está preparada ya para la longaniza, son las faldas, se les quita el pelo y las piedras. Uh-huh. Se hace un embutido, que es longaniza de chivo. Bueno, pues que se come de mil formas, pero la mejor forma de comerla es un poco entrecallada okay. con la carne. Ajá. Porque le suelta todo el jugo a la carne, a la cecina. Y luego ya desde hace unos años, pues lo habéis preparado para que la gente no se ande que si lo tengo que meter a mojo primero, que si luego lo tengo que cocer, que si le doy mucha cocción, que si le doy poca, y dices, toma. Que si la mujer resuelto. No me lo quiere llevar porque dice que huele la casa cuando cuece sí. la olla, que mil causas por las claro. que no se. Y bueno, y salir de León, que también es muy importante. Exacto. Entonces, llegamos a la conclusión de que hay que aventajar con los tiempos, sí, precocinar. Sí. Muchas pruebas se han hecho. La universidad ha participado. Aquí el Iztal se ha esmerado muchísimo sí. y ha sacado una obra de arte. Una obra de arte que tú das fe como productor que esto es el chivo tal como se comía en casa. Esto, yo como productor, Camilo García, que es la señora catedrática, y Javier San, que es el técnico, sí, han trabajado muy duro en esta operación. Uh-huh. Muy duro.
y han conseguido un producto exquisito. Pues sí. Y bueno, pues con toda la referencia. Pues sí, porque bares, perdóname un momento, sí. Bares que lo dan sin decir, mira, es de conserva, porque me quedé sin chivo y tengo aquí un bote. Sí, tengo ahí de reserva. Y oye, me ha felicitado. Claro. Dice el restaurador, dice, me han felicitado. Digo, bueno, eso es claro. Bueno para todos. Es que sí, esto no es nada malo. Quiero decir que esto es la carne misma que es esta, solamente que ya está hecha. Y esterilizada. Claro, que la gente puede decir, es que es carne en conserva. No, ojo, que es carne en conserva porque está metida en una lata. Pero claro, es lo auténtico, natural, que no natural. Lleva nada. Lleva 5 años de caducidad, le doy 3, porque yo quiero, que la universidad me dio 5. Y si quiero darle 6, solo hay que echarle vitamina C. Digo, no echamos nada. Nada, nada. Esto nada. Es natural tal cual. Natural, como la vida misma. Oye, el producto de carne Castavito se vende prácticamente en todos los sitios. En todos los restaurantes de León que trabajan el chivo, todo ahí carne Castavito. Pero yo en las tiendas de León, prácticamente también en todas las tiendas de alimentación, de delicatessen, en todos los sitios encuentro estos productos. Hombre, es que las tiendas de delicatessen se van ya a las cosas un poco gourmet, un poco preparadas para que la gente las lleve y las deguste específicamente. Entonces, la conserva y el loncheado es... Sí, ya un poco más específico. Eso es. Esto, yo ahora soy de fuera, quiero enviarlo para afuera, ¿lo puedo pedir de alguna forma para que tú me lo envíes y me lo lleves y demás? Dentro de la península, más o menos, hay que el precio encarecerlo 1 euro por el envío. Bueno, pero el envío, pero te quiero decir que hay una página, un teléfono de contacto donde... Se está enviando a Ronda, a Asturias, a Valladolid, a 1000 sitios. Se está enviando a 1000 sitios. Bueno, pues ya tenemos una importante referencia. Si no podemos venir aquí, que es lo que nos vamos a perder, el no venir hasta Batueca, hasta Vega Cervera, a la feria o fuera de la feria, no podemos venir a comprarlo. Tenemos el teléfono, tenemos el punto de contacto donde podemos pedir y que Tabito, el hijo, se ponga las pilas y nos envíe el material. Y si las clarisas nos ayudan, va a ser muy, muy buena feria. Yo dentro de lo que podemos hacer. Nevando yo he venido y aquí estaba arriba de gente. Si hace un día un poco mediocre, aunque haga frío, es mejor, sí, que no nieve ni llueva. Sí. Bueno, pues aquí una vez más les recordamos que el día 12, el día 13 y el día 14 de noviembre tiene una cita indispensable de venir. Colado en el laboratorio de Flori. De Flori. Que te hemos traído a ti sí, escudo, ¿eh? Posiblemente, igual si metéis a mí tendrá más peligro que si no vengo, porque igual os había atendido mejor, eso también te lo digo yo. Bueno, pero bueno, aquí estamos en pleno donde ellas, se organiza y demás. De esto ya te voy a organizar, menos de, no te sabré explicar igual alguna cosilla, pero bueno, yo sé que aquí dan el cocido completo de la montaña, ¿no? Lo que lleva el compango, el relleno, te lleva las manos de cerdo, la oreja de cerdo, la sopa, la morcilla, garbanzos, berzas, todo, ¿no? Lo que es un buen cocido. Lo que es un buen cocido de la montaña, sí. Punto, final. Hombre, después ellos sí, yo sé que dan también el menú, en el menú entran otros platos como pueden ser alubias con chorizo, como puede ser una sopa de pescado, como puede ser... Pero un buen plato un y buen cocinado plato. De esa forma... Que también lleva unas carrilleras que entran también en el menú del día de ternera, muy buenas, como también te llevan un poco de lengua estofada, muy bien, ¿no? Esos son los menús que tiene todos los días. Después, mollejas, callos, pulpo, calamares. O sea que aquí podemos venir a comer de menú. Tienes el entrecot, chuletillas de cordero. Puedes hacer y venir a comer lo que quieras. Por supuesto. Los entrantes, el embutido. Venir aquí y no comer el embutido. Si no me compran el embutido, pues yo entonces ya. No les dejo entrar. En ese sentido de cosas, ¿no? Y bueno, por encargo, si usted quiere encargar algo especial, pues también se hace. Y así es. Después, se abre. Eso es todos lo que te iba a decir, días. Importante. Menos los miércoles, que no sean festivos. Bueno, claro. Si es festivo, trabajamos. Bien. Solamente el horario de comidas. Solo horario de comidas. Perfecto. Pero bueno, usted sabe que la cecina de chivo,
Esta casa fue uno de los pioneros, es que así fue la historia, como era. Entonces, el viernes y ese sábado de la cecina de chivo, exclusivamente daremos cenas. Bien. Para aquellas personas que quieren venir a cenar. Vale, tomamos nota. Entonces, no se puede venir a comer, nada más que a comer, menos los miércoles de diario. Las comidas está abierto, pero luego las cenas exclusivamente el viernes y el sábado de la cecina de chivo, la feria de la cecina de chivo. Ahí estaremos nosotros batallando. Que habrá que reservar porque esto hay la limitación que hay. Vale, ni más ni menos. Pues vamos a intentarlo y así es, ¿me entiendes? Y mientras esperamos que nos llegue el turno a comprar el producto en Carne y Carnicerías. Hombre, por supuesto. Y si no, cuando ya salgamos. Ya estoy yo allí y ya te doy la degustación. Mejor antes de comer, porque después de comer no vendo un chorizo ni queriendo. La gente sale con la barriga llena y me dicen, es que ahora, digo, ya lo sé, ¿para qué venís? Si me hacéis hablar para vender una vuelta chorizo, venir antes, que os vendo más. Pero bueno, eso ya es a merced. Estar en esta cocina, solamente los olores ya le llenan a uno. La tradición y todo lo que sabe hacer Flori, que es de muchos años de estar en los fogones, es el complemento ideal. Con buen producto que tenéis en la fábrica, lo tenemos todo. Vamos. Y luego salimos a pasear por este campo inmenso. Pues tienes unas mesas para allá arriba, ¿eh? Solo me faltan las hamacas para el verano y que los árboles sean más grandes. Y ya está, bueno, para que tengamos Todo crecerá. Nos vamos a sentar a comer. Vamos a disfrutar de todo lo que nos ha dicho Gelo y de buen hacer que tiene Flori. Vamos a disfrutar y ustedes nos van a acompañar. Bueno, pues hemos estado ya viendo un poquito el municipio, los cinco pueblos que componen Vega Cervera, esa 30ª feria que se va a celebrar dentro de unos días, y siempre nos gusta venir al ayuntamiento, a la casa de todos los vecinos, y que desde aquí se emana pues todas estas historias y todas estas cosas que llevan la organización. Siempre me gusta preguntar el tema de la despoblación que has estado comentando, pero también está la otra cara. ¿Qué ofrece Vega Cervera a todas las personas que quieran utilizar Vega Cervera y su entorno para venir a vivir, para tener su segunda residencia, para qué futuro pueden tener y cómo pueden tenerlo aquí? Bueno, pues lo primero, que estamos cerquita de León, porque Vega Cervera, en el entorno que estamos, que es un entorno privilegiado de montaña, ver las hoces, parece que estás ahí en el Pirineo catalán, y no, estamos a 30 minutos de León, lo primero que es un sitio cercano para estar al lado. Tenemos que ponernos a trabajar un poco en lo que comentábamos con el tema de las comunicaciones. Sí. Y bueno, pues cualquier persona que tenga la suerte de poder ejercer su trabajo desde aquí, incluso bajar a León. Es verdad que a veces en los sitios tranquilos o ciudades pequeñas como León, el tener a lo mejor media hora para ir a trabajar nos parece muchísimo, cuando en Madrid hay gente que está 2 horas para ir a trabajar. Quiero decir que, bueno, es una distancia totalmente asequible para trabajar alrededor de León, en un polígono o lo que sea, vivir aquí. Con el tema del teletrabajo, vamos a ver si perfilamos un poco estas comunicaciones, que tenemos que mejorar un poco. La gente puede trabajar desde aquí y, bueno, pues tenemos un servicio de centro de salud de 24 horas a 5 kilómetros. Hay colegio en Matallana con transporte escolar desde todos los pueblos del municipio de Vega Cervera. Quiere decir que puedes la gente vivir aquí perfectamente, incluso tienen colegio para los niños, no es un sitio que carezca de servicios, siempre hay que mejorar los servicios, siempre tenemos que ir evolucionando a mejor, pero bueno, que es un sitio que cuenta con todos los servicios perfectamente para segunda vivienda e incluso para primera. Todo es cuestión también de que la gente, tenemos que mentalizarnos un poco de la forma de vida. Es verdad que la gente joven hoy, a lo mejor por necesidades o porque en el pueblo no cuenta con las oportunidades que otros sitios, todo el mundo quiere vivir en la ciudad, pero es un sitio donde puedes vivir perfectamente tanto como segunda vivienda, que es un sitio extraordinario, invierno y verano, como para primera vivienda. Como segunda vivienda, por supuestísimo, las actividades que a la gente que le guste la montaña, que puede ejercer aquí, tienes un abanico inmenso. Entonces, bueno, pues aquí estamos abiertos a recibir bien a todo el mundo. Hay muchos
muchas casas que pues estaría mucho mejor que las rehabilitaran, porque están en un estado ya pues de que no vive nadie, familias que ya no vienen al pueblo, pues hay muchas casas que se pueden comprar y arreglar, hay solares en los que se puede edificar, desde el ayuntamiento siempre damos las facilidades que podemos para que la gente arregle una casa en el pueblo y se instale cómodamente, y aquí estamos abiertos a prestar los servicios de la mejor manera que podemos para que todo el que quiera venir, tanto como segunda vivienda como primera, se encuentre lo más a gusto posible. Tema de comunicación, tema de transporte público, ¿cómo andamos de eso? Ahí es donde tenemos que mejorar, eso es lo que os decía al principio. Hay un problema, que los pueblos somos pocos, como somos pocos, hay cosas que a lo mejor no son rentables desde el punto de vista de empresas de telecomunicaciones o de transportes, pero bueno, aquí desde los pueblos, como te decía antes, damos de comer a las ciudades. Nosotros estamos aquí sacando una producción y prestando unos servicios a la ciudad que nadie a lo mejor o mucha gente no se da cuenta, pero que la estamos prestando y también merecemos tener ciertos servicios. Yo no pido ya, ni creo que nadie de los pueblos pide tener los mismos servicios que una ciudad, porque sería en el mismo tiempo, en el espacio de tiempo, sería imposible, pues por los medios. Pero bueno, unos ciertos servicios mínimos sí, porque los pueblos es verdad que hemos ido a menos en tema población y a su vez han ido bajando los servicios. Y a ver, aquí seguimos habiendo gente que estamos trabajando, estamos produciendo alimentos, aquí en este caso es ganadería o tema agroalimentario de tipo de producción animal, hay otros que son pueblos agrícolas y producen otros productos, y nosotros para vivir aquí y producir también necesitamos unos medios de vida y unos servicios mínimos, sobre todo gente que a lo mejor no es tan joven o que sea, no tiene las posibilidades que puedo tener yo, pues de una persona joven, de coche, de desplazamiento. Hay mucha gente también que tiene otra edad, que están aquí, que también necesitan unos servicios y hay que cumplir. Ahí es donde digo que tenemos que trabajar las administraciones. Para luchar contra la despoblación tenemos que poner las pilas en muchos servicios. Y a lo mejor no es rentable, estamos de acuerdo, si a lo mejor no es rentable, pero es que hay muchas cosas y muchos servicios en este país que no son rentables y se mantienen. Entonces, pues uno de ellos tendrá que ser mantener los servicios en las zonas rurales. Pues sí, así es. Bueno, pues nada, ya hemos revisado de todo. Aquí tenemos un buen sitio para vivir, un buen sitio para nuestro ocio, para nuestra aventura, o pues simplemente para nuestro descanso. Podemos venir a comer, podemos venir a comprar embutidos, productos lácteos, mieles. Tenemos de todo. Tenemos buen pan, tenemos buen agua. Bueno, y buen vino de Tierra de León también. Lo tenemos todo aquí al lado. Con lo cual, este es un sitio para venir a disfrutar. También para poder venir a vivir. Y sino simplemente para venir a visitar. Aquí, Vega Cervera, siempre es una población abierta. Tabito es el representante y que te dejo ahí la cámara para que llames a todos que vengan, no solamente a la fiesta, a la feria del Chivo, sino para más cosas. Bueno, pues nada, yo deciros que estamos preparando la 30 edición de la Feria de la Cecina de Chivo con más ilusión y más ganas que nunca. Que os esperamos a todos, queremos que Vega Cervera tenga visitantes, no solo en la Feria de la Cecina de Chivo, sino todo el año. Ponemos todo nuestro esmero y nuestra ilusión en preparar las cosas para que todos los que queráis venir estéis a gusto, y si alguien quiere venir a vivir, como estábamos hablando, también hay posibilidades. Yo trabajo para que este municipio esté abierto a la gente, para que se mantenga vivo, y en estos tiempos difíciles que tenemos en las zonas rurales, pues yo intento que mi municipio se mantenga con la mayor vida posible a todos los niveles, a nivel de vecinos, a nivel de actividades, a nivel cultural y a todos los niveles. Entonces nada, pues aquí os esperamos ahora bote pronto para la Feria de la Cecina de Chivo y después el resto del año cuando apetezca. Muchas gracias, Tabito, y señores, aquí estamos y aquí nos vemos.